vamos a abordar con los chicos este consumo abusivo, problemático de alcohol, que es la droga legal que está produciendo más daño en nuestra sociedad, en nuestros chicos. Esta droga que, por ser legal, pareciera que está cargada de inocuidad. Entonces, los chicos no la están viendo como una droga que les produce una alteración del sistema nervioso. Entonces, vamos a abordar ese tema, visto desde los distintos, de distintas miradas, desde lo médico, desde lo psicológico y desde el contexto, fundamentalmente, en donde ellos se desenvuelven. Es una problemática que crece día a día y es alarmante porque, lamentablemente, la edad de inicio no se corresponde con la cronología de la edad de mayoría de edad. Entonces, estamos teniendo que cada vez la edad de inicio de la experimentación con alcohol es más chica. Tenemos chicos de 11, 12 años con problemas de comas alcohólicos, con problemas de intoxicaciones por el consumo de alcohol. Quizás lo hacen por imitación, quizás lo hacen por experimentación, pero tenemos que abordarlo desde ahí, desde la prevención. Tenemos una pirámide, como si fuera una pirámide, en donde en la punta tenemos al consumidor dependiente, problemático, pero en la base de esa pirámide tenemos los no consumidores. Tenemos en un primer escalón los experimentadores y fuertemente tenemos que trabajar sobre eso en prevención primaria. En trabajar en los no consumidores para que se sostengan en ese nivel y en los experimentadores para que retrasen su edad de experimentación en lo más que podamos, cuando digo retrasar, que la aumenten, ¿no es cierto? La edad de experimentación y trabajar fuertemente, escuela, como yo digo, comunidad, esto de los clubes, familias. No se previenen las adicciones, ¿no? Lo que prevenimos son comportamientos adictivos, conductas adictivas, todo esto que nos llama la atención y nos hace ver y nos hace presuponer que este tipo de conducta o comportamiento pueden llevar a una persona a tener una conducta adictiva que lo lleve a una adicción. Y cuando hablamos de adicción, hablamos de todas, ¿no? Adicciones a nuevas tecnologías, adicciones a sustancias, todo tipo de adicciones.